Quiero destacar que este proyecto de ley surge a partir del consenso de 5 meses de trabajo conjunto, el cual fue plasmado en el Acuerdo Federal para el Abastecimiento de Hidrocarburos que suscribimos el 16 de septiembre del corriente año entre el Ministerio de Planificación Federal de Obras Públicas y Servicios y todas las provincias miembros de la OFEPI. Este gas que se exportó a precio vil desde el año 96 generó solamente 4.000 millones de dólares de divisa para Argentina. Si se hubiera contado con ese gas en estos 10 años, el país habría evitado 33.500 millones de dólares en importaciones de combustible. Vale la pena recordar el enorme ajuste de reservas por 509 millones de barriles equivalentes que en el año 2006 tuvo que realizar YPF por exigencia de la SEC de los Estados Unidos. Ese ajuste de reservas representó la producción de casi 5 años de la empresa, 3 años del país, y se concentró en los yacimientos dedicados a la exportación como Loma de la Lata. Es inexplicable que en ese contexto alguien, y más aún técnicos, puedan sostener que había autoabastecimiento previo al 2003. Esta fue la herencia del modelo neoliberal energético, un país sin infraestructura. Cualquiera sea la provincia o la región que se quiera comparar, en todos los casos tienen actualmente un sistema energético que permite transmitir el doble de energía que hace 10 años. En el marco del Plan Energético Nacional iniciado por Néstor Kirchner y reimpulsado por Cristina Kirchner, se ejecutaron una cantidad récord de obras. 9.000 megavatios, incluyendo la finalización de Yaciretá y la central nuclear Néstor Kirchner. Este plan de obras de energía es el que requerirá la Argentina para continuar creciendo en forma federal, con inclusión geográfica y social. Esta situación es totalmente diferente que la del año 2003, cuando no encontramos un solo plan en relacionado a estas obras que fueron virtualmente planificadas junto con los estados federales en esta etapa. La histórica decisión de la Presidenta de la Nación de recuperar el control de YPF para el Estado y las provincias no fue una decisión arbitraria. Tuvo lugar luego de un largo proceso de evaluación y de presiones que culminó demostrando que el accionista de YPF tenía como objetivo financiero monetizar reservas sin plan alguno de reposición para presionar a la redolarización de la energía que recibimos de la década del neoliberal.